Sin maestros es muy difícil hacer algo. Cada de esos niños tiene sus clases individuales con el maestro. Es decir, 45 minutos a la semana tiene con su maestro que le ayude con el repertorio, con la postura, con todo esto. Sí, entonces, obviamente, no es que lleguen y lo vemos. En 2, 3 meses, 4 meses, poco, hay preorquesta donde ellos empiezan a tocar juntos, que es más interesante porque no es tan como tocar solito en casa, ¿verdad? Y obviamente hay que tener algo de capacidades, ¿no? Cada quien, alguien sabe bien correr, otro sabe bien nadar, otro cantar, alguien tocar. Bueno, yo había empezado a tomar clases de oboe en el Conservatorio de Música y pues mi maestro ya me había mencionado que tenía que seguir avanzando. Y pues al principio no le entendimos bien a lo que se refería, pero ya después de un tiempo ya me integré a lo que fue la orquesta hace exactamente 3 años. Pues es una emoción, pues estás tocando algo que a ti te gusta, algo que pues sientes aquí, ¿no? Y pues se siente muy bien. Desde pequeño yo quería tocar el violín. Miraba los conciertos de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de México, la UNAM. De ahí salió mi gusto. Pues estábamos buscando un lugar donde se enseñara a tocar el violín, ¿no? Hasta que Terrique, antes la directora de la Ópera de Tijuana, se nos dijo que en la Sinfónica Juvenil de Tijuana es el mejor lugar, ¿no?, para aprender esos instrumentos. En la Conservatoria de Moscú, donde yo estaba estudiando la mi maestría, conocimos con un mexicano, director de la orquesta aquí, de orquesta de Baja California, maestro Eduardo García Barrios. Hace 16 años, él estudiamos juntos, él me invitó aquí, que sí fue de fácil, que yo llegué aquí desde hace 16 años y me quedé. Lo que empezamos fue del Edvard Grieg, es un compositor de Noruega, de los compositores que se llaman ahorita los clásicos. Aunque muchos dicen que la música de Beatles también es clásico, ¿verdad? Y música de AC/DC también es clásico. Bueno, en ese caso, clásicos del siglo XIX. Después fue una de la ópera Sansón y Dalila. Es una trama de griego, ¿verdad? Mito griego, muy famoso. Y terminamos con 2 piezas de aquí, que fue Las Cubanerías, que fue obra comisionada para Orquesta Infantil de México. Arturo Márquez, que obviamente ya es famosísimo, ¿no? Arturo Márquez con danzón, que hizo que se toca en los salones sociales, ¿verdad? Tocarlas en las salas más grandes, hasta Nueva York, ¿verdad? Es una como sinfonía ahorita. Aunque danzón se supone que es un folclore, ¿verdad? El 90% de los muchachos que están aquí, en promedio en la escuela tienen 9 por arriba. Lo que digo, la música ayuda a ellos a organizarse. No, ellos no están en la calle, no tienen tiempo, porque saben que tienen ensayo, que termina a las 7 y tienen que tarea. Entonces siempre tienen que estar ordenado. Y obviamente como el maestro de la Orquesta de Baja California, esos son los muchachos que próximamente serán el público, que van a venir aquí para escuchar, ¿verdad? La orquesta. Por parte de la orquesta, pues queremos dar e invitar a los jóvenes de mi edad, más grandes, más chicos, pues a que se integren, porque es una forma de dejar lo que son las drogas. Pues yo lo sé, porque un amigo pues se metió a tocar piano y fue al deporte porque estaban esas cosas, y pues sí, ayuda mucho. El violín creo que es el instrumento más precioso que pueda haber. Sí, y la dirección, yo creo que, bueno, estudiando y así, después de llegar uno a ser un gran director y ser muy reconocido. No, por agradecer muchísimo para venir, nos falta promoción. Cuando vine hace 16 años, había muy pocas gentes que estaban en música clásica. Y ahorita ya tenemos nuestro público.